Los que siguen mi canal desde hace tiempo saben que le tengo especial cariño a la película de Scott Pilgrim contra el mundo. La historia de una relación entre dos jóvenes y los problemas que se encuentran en el camino, pero contada en clave friki. Tengo un vídeo al respecto que podéis echarle un vistazo si no lo habéis hecho todavía. Solo digo que si el amor es un campo de batalla, aquí la lucha se plantea como un beat'em up con toques RPG. Es un ejemplo de manual de cómo se podría trasladar la mecánica de un videojuego a película. Lo que plantea una incógnita. Si una película adapta la mecánica de videojuego al cine, ¿cómo sería la adaptación de dicha película a videojuego? ¿Sería algo revolucionario? No. Como muchas películas hace unos años, la película de Scott Pilgrim contra el mundo recibió su correspondiente videojuego de la mano de Ubisoft. No sé si porque la película tiene cierto estatus de culto, que cumplió en 2020 su 10º aniversario, por sacar un dinerillo extra, o una mezcla de todas ellas, Ubisoft ha anunciado que para el 14 de enero lanzará de nuevo el juego para los sistemas actuales, una noticia bastante celebrada ya que este juego se retiró en 2014 de la compra digital. Por tanto, hemos decidido, con el oportunismo que nos caracteriza, sacar un análisis de la versión de Xbox 360, ya que soy uno de los que se compraron el juego en su momento. Así que, para todos aquellos fans de la película o el cómic que no tuvieron oportunidad de comprar el juego original, y dado que según todos los indicios el juego que saldrá el 14 de enero será el mismo que hace 10 años, voy a analizar la versión de Xbox 360 para que todo aquel que estuviera pensando comprar el juego sepa qué esperar del mismo. El juego sigue el mismo argumento de la película y el cómic. Scott Pilgrim conoce a la misteriosa Ramona Flowers y se enamora de ella, pero para poder salir juntos primero debe vencer a sus 7 malvados exnovios. Y cuando digo vencer es de manera literal, a golpe de nudillo y zapatilla. Sin embargo, no estará solo en su lucha. Junto a él estarán sus colegas de la banda de música Sex Bob-ombs, Stills y Kim, así como la propia Ramona. Las aventuras de Scott y sus amigos transcurren a ritmo de beat'em up a lo largo de 7 fases, que recrean el universo del cómic en un estupendo pixel art realizado por el artista australiano Paul Robertson. De hecho, aunque el juego es técnicamente una adaptación de la película, parece más bien una adaptación del cómic. No solo por el aspecto, sino porque recupera personajes y situaciones de la novela gráfica de O'Malley. Todos los sprites están muy bien detallados, son variados y muy bien animados. El aspecto musical también estaba bien cubierto por la banda Anamanaguchi, que trae una buena selección de temas chiptunes como es su costumbre. Son pegadizas y muy animadas. Tanto el aspecto gráfico como el sonoro son de lo más apropiado, ya que el juego reproduce y toma como inspiración los juegos beat'em up clásicos de finales de los 80 y principios de los 90, en especial River City Ransom o Street Gangs como se le conoció en Europa. Básicamente se trata de un yo contra todo el barrio de toda la vida, avanzando de izquierda a derecha, machacando a todo lo que se ponga por medio hasta llegar al jefe final. Machacarlo también y pasar a la siguiente fase, y así sucesivamente. Y vaya si hay cosas por machacar, desde los típicos matoncillos callejeros hasta ninjas, robots e incluso zombies. También hay pequeños obstáculos y puzzles que superar, pero nada que distraiga mucho de la acción. El juego no es un beat'em up al uso, también se añadieron ciertos toques de RPG a la mezcla. Así se va ganando experiencia a lo largo de las fases, desbloqueando nuevas técnicas cada vez que subimos de nivel. Solo había una técnica que no era posible desbloquear de esta forma. Ese último movimiento de cada personaje se conseguía comprando un artículo especial en una tienda oculta de la fase 6 del juego. Sin embargo, subir de nivel no mejora las estadísticas de nuestro personaje. Fuerza, velocidad, defensa, esas cosas. La única forma de hacerlo es comprando determinados artículos en las tiendas repartidas por todos los niveles del juego con el dinero obtenido de los enemigos derrotados. Estas tiendas también son vitales para la supervivencia de nuestro personaje, ya que aquí la comida no la regalan como en los clásicos. ¿Qué es eso de ir robando la comida de los barriles o de las mesas de los bares? Se tiene que comprar en las tiendas, como hacen las personas de bien. Los productos de las tiendas nos permiten subir las características, ganar puntos de experiencia adicionales y recuperar salud y coraje. Los puntos de coraje es quizá la novedad de este juego. Su uso principal es recuperar parte de la salud de nuestro personaje cuando llega a cero y evitar así que perdamos una vida. También se usa para hacer el clásico ataque de área de efecto que en los clásicos se usaba para quitarte a los enemigos de encima. Y también se puede usar para invocar la ayuda de un personaje secundario, Nives Chao o su padre, una vez desbloqueado. Con un montón de referencias a videojuegos y cultura friki, gráficos pixel art de primera y una música chiptune, deberíamos estar frente a uno de los mejores beat'em up de la historia, ¿verdad? Wrong. Bueno, no para tanto. El principal problema es uno que he comentado en otros análisis de juegos de rol cuando lo juntas con otros géneros, que la parte de RPG se pone en el camino de la parte de acción. Los enemigos pueden resultar bastante agresivos y ponerte la cara como un cromo en cuanto te descuidas para luego pasar a cubrirse hasta la semana que viene. Incluso pueden protegerse de tu ataque especial de área de efecto. Esto significa que salvo que seas muy hábil, te darán unos cuantos toques antes de pasarte la fase y aquí no hay asados que salten en el momento más oportuno. Claro, puedes comprar comida en las tiendas e incluso pedir algunas para llevar, pero no siempre tienes una tienda a mano.
Al principio no es un gran problema, ya que sube relativamente rápido de nivel y cada subida te recupera al máximo la vida y el coraje. Pero cada vez cuesta más subir de nivel. Cada fase van apareciendo enemigos más duros a los que cuesta más derribar y que nos derriban a nosotros más rápido. Subir las características es imprescindible para avanzar en este juego, lo que conlleva hacer lo que se conoce como grindeo o grinding, quedarte en un sitio de menor nivel a rapiñar experiencia y dinero. En el caso de este juego, es dinero lo que más nos interesa. Este sistema de juego está directamente inspirado en River City Ransom, donde la subida de características se hace comprando determinados productos en ciertas tiendas repartidas por el mapeado del juego. La diferencia es que River City Ransom es un juego de mundo abierto, por lo que dedicarte al grinding es bastante menos tedioso. También los enemigos iniciales son bastante fáciles de abatir y puedes escapar de ellos en cualquier momento, aparte de que puedes llevar varios objetos de curación contigo. Todo eso hacía que reunir dinero para subir las características fuera un proceso un poquito más llevadero. En contraposición, Scott Pilgrim es un juego dividido en fases a las que se accede mediante un mapa sospechosamente parecido al de Super Mario Bros. 3, con lo que puedes volver a jugar en cualquier momento cualquiera de las fases completadas. Por tanto, para hacer grinding tienes que visitar varias veces la misma fase o como mínimo una de sus secciones. Cada fase está dividida en dos secciones y una vez superadas, puedes volver a visitar cualquiera de las dos secciones. Por suerte, puedes salir de la fase al mapa general prácticamente en cualquier momento, guardando el estado actual de tus características y tu dinero. Eso facilita el poder visitar una sección en la que hacer compras de manera rápida sin tener que repetir una sección completa o incluso la fase entera. Creedme, si jugáis a este juego os hartaréis de visitar la segunda sección de la primera fase, que contiene una zona comercial en la que se concentran algunas de las mejores tiendas. También os hartaréis de machacar a Todd Ingram, el jefe final de la tercera fase. Cada vez que lo vences te dan una vida extra y es la única forma de conseguirlas de manera gratuita. ¿Tendrá algo que ver con su veganismo? De todas formas, hubiera sido de agradecer que hubiera una zona de compras independiente en la que pudieras recuperar la salud y mejorar a tu personaje sin necesidad de encontrarte con enemigos. Porque una de las peculiaridades de este juego es que no recuperas tu salud al acabar una fase. Más de una vez he regresado a la zona comercial con una salud de mierda para recuperarme y he acabado perdiendo una vida por un enemigo random. Ya sabes lo que toca, Todd. Prepara el lomito que te lo voy a curtir un poquito. Si vas regalando vidas por ahí no es culpa mía, melón. Este fenómeno puede ser todavía más tedioso si juegas en multijugador, ya que no solo tienes que subir a un personaje, sino a todos para evitar que alguien se convierta en un sparring de boxeo. Aunque ir en grupo te da ciertas ventajas, como por ejemplo poder revivir a los compañeros caídos en combate, hay que tener en cuenta que hay más enemigos y se dividen entre los jugadores el dinero y la experiencia. Además, con la cantidad de enemigos que se pueden acumular en pantalla, las batallas resultantes pueden llegar a ser muy caóticas. Al contrario que en otros juegos similares con un enfoque al multijugador como puede ser Marvel Ultimate Alliance, aquí no suben todos los personajes a la vez. Cada jugador tiene sus personajes al nivel que los haya avanzado, lo que hace difícil que una persona haga como en Halo y salte al juego en cualquier momento dado, salvo desde la primera fase. Una vez llevado al máximo las características, se puede dar el efecto contrario a las primeras fases del juego, y es que empieces a barrer el suelo con los enemigos y acabar con ellos de cuatro golpes. De todas formas, si no fuera por el tema del grinding, el juego se podría acabar en apenas una o dos horas. Aparte de la historia principal, se pueden desbloquear otros modos de juego alternativos y extras previa introducción de ciertas secuencias de botones. Sin embargo, son meras curiosidades, como un modo horda, un boss rush y ese tipo de cosas. Aparte de estos modos y de desbloquear al señor Chao como ayuda adicional, puedes desbloquear también a Nega Scott como personaje adicional para jugar, para lo cual tienes que acabarte el juego con todos los personajes principales y ver los finales de cada uno. Esto puede dar para varios días de juego más, salvo que añadáis a los personajes DLC. La versión definitiva que va a salir para los sistemas actuales incluye a los dos personajes que se añadieron posteriormente como contenido descargable de pago, Nives Chao y Wallace Wells. Estos DLC principalmente añadían personajes adicionales, aunque aún me sorprende el cuajo que tuvieron de meter en el DLC de Wallace el poder jugar el modo multijugador online. Ahí tuvieron mucha cara los de Ubisoft, hacer pagar a los jugadores por el modo online. Eso debería haber venido con el juego de salida y en su lugar haber arreglado los problemas de estabilidad del juego. Después de 4 años desde su salida, la versión de Xbox 360 todavía tenía algunos lags de vez en cuando, y por lo menos se me colgó el vídeo una vez en medio de la lucha de un jefe final mientras grababa las capturas para este vídeo. Hay que joderse. Mi conclusión es que Scott Pilgrim contra el mundo del videojuego es un beat'em up decente, pero que podría haber llegado a ser un título muy destacable. Hibridar el RPG con el beat'em up cuando solo tienes 7 fases y obligar al jugador a grindear para seguir adelante, lo único que consigue es alargar innecesariamente el juego. Es una pena que la jugabilidad no esté a la altura del aspecto gráfico y sonoro del juego, porque habría sido un bombazo. Me duele decirlo, pero no está a la altura del cómic ni de la película. Aún así, tampoco diría que es un mal juego, por lo que yo lo recomendaría especialmente a fans de Scott Pilgrim. Eso sí, siempre que el precio de salida sea razonable.
Si esta nueva versión es estable y no da problemas y lo veis en oferta, no es una mala adquisición para vuestra biblioteca. Bueno, pues esto ha sido todo. Hasta luego y nos vemos en un próximo vídeo.